modelar, las van a vestir bien bonito, ponerlas muy, 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 muy bonitas. Y bueno, una vez que se haya terminado todo esto, se retiran ambas empresas, tanto la que hizo las modificaciones como el Banco Index. Y entonces ahí vienen ya otra serie de cosas, pero ya me brinqué mucho. Voy por partes. En esta situación, lo primero que les piden a los padres para convencerlos, les dicen, les vamos a proporcionar esto, 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 arreglar su escuela, darles aquí y todo eso. Pero tienen que hipotecar las escrituras de la escuela. ¿Qué? Sí. Esto es serio. Se tienen que hipotecar las escrituras de la escuela porque ustedes se tienen que comprometer con el programa a participar también. Nos estamos haciendo una invitación a participar en este cambio para su escuela. Si los papás firman y dicen, sí, sí le entramos porque nos van a poner todo, porque van a cambiar banquitas, van a poner vidrios, van a pintar, arreglar los techos, las goteras, las grietas que hay en muchas paredes, todo esto, pues a los papás les interesa, les brillan los ojitos cuando dicen, va a quedar bien bonita en la escuela. Y todo está muy bonito hasta ahí. El problema empieza ahí justamente cuando piden la hipoteca de las escuelas, ¿no? Y entonces, bueno, ya se hipotecaron las escrituras, ya hicimos el cambio, ya arreglamos la escuela, ya tienen todo bien bonito. Ahora se trata de esto. Ustedes, para empezar, se tienen que encargar de mantener la escuela en buenas condiciones. Es una condición, el sí, compromiso de que nosotros vamos a pintar, a cuidar de que no se hagan goteras, a estar impermeabilizando y a estar haciendo todo esto. ¿De qué manera se va a hacer? Con cooperaciones, obviamente, por parte de los padres de familia. Deben de mantener un stock determinado del material didáctico que se entregue. Esto quiere decir que si llevaron, por ejemplo, en un jardín de niños los jueguitos esos de pomi para armar y no sé qué rollo, y se maltratan y se desgastan por el obvio uso de los pequeños, pues entonces al cierre del ciclo escolar hay que comprar lo nuevo para mantenerlo como nos lo entregaron. Si ya se acabaron las 500 hojitas blancas que nos dieron para imprimir los exámenes y todo ese rollo, que también se comprometen a entregar, pues hay que cooperar para comprar las hojitas y que el stock se mantenga tal como nos lo entregaron, ¿no? Pero eso no es todo. El problema viene cuando, ¿quién va a pagar la hipoteca? Porque yo, Banco Index, ya me retiré. Con el presupuesto que el gobierno me dio, que yo te construí la escuela junto con mi amiguito el de la empresa fulanita, yo ya me retiro. Ahora, tú tienes que pagar la hipoteca. ¿Cómo le vas a hacer? Pues se tienen que organizar directivos y padres de familia para determinar de qué manera van a reunir el dinero. Y esto es, obviamente, con cuotas. No hay otra forma. Pero entonces va a pasar que cuando los papás digan, es que yo o te doy cooperación para pagar las hojas y para mantener la escuela, o te doy para pagar la hipoteca porque no puedo, porque lacera mucho mi economía. Entonces ahí entran los mexicanos primero, con todas sus fundaciones y sus asociaciones civiles, y dicen, no te preocupes papito, yo te vengo a rescatar de esta broncota que tienes, ¿no? Yo voy a pagar la hipoteca y ahora tú me debes a mí. Y ahora lo vamos a manejar de esta manera. Te vamos a establecer una cuota de inscripción y te vamos a manejar una cuota de pago mensual. Y ya no te preocupes de lo demás, porque de ahí va a salir todo. Entonces nos están obligando a aceptar la privatización de la educación de esa manera. Primero te doran la píldora con una cosa y te van introduciendo poco a poco. Poco a poco, y ya cuando estás adentro, que ya firmaste, que ya estás, ay, sí, mi escuelita bien remodelada y bien bonita, entonces tómala, porque no es gratis. Así es, esa es la estructura maquiavélica. Esa es una pesadilla. Sí, de verdad. Es que si tú lo piensas desde un punto de vista menos intelectual y menos pensante, más del pueblo, más de acá, de la gente de nosotros, de las amas de casa, dices, esto es una película de terror. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo de verdad una situación que dices tan irreal, tan absurda, que duele mucho. Es tanto lo que vas descubriendo cuando empiezas a destapar la coladera y sientes la impotencia, y dices, no puedo permitir, yo no puedo permitir de ninguna manera
que esto se siga dando. Yo no puedo permitir que esto continúe. Y me dio la tarea de desvelarme para investigar todo esto, porque había inquietudes con algunas manitas, porque les empezaron a llegar las invitaciones. Y no me pesa haberme desvelado, ni me pesa... No hice algo muy formal porque no tenía mucho tiempo para hacerlo. Como ven, está hecho a mano. Generalmente hago mis hojitas bien bonitas. Lo hice a mano porque era de rápido. Pero es la prueba contundente de que se va a privatizar la educación en México. Quien no lo quiera creer es que de verdad está viviendo en un mundo de fantasía, está viviendo la telenovela, en las telenovelas de la gaviota, ¿no? De verdad. Hoy me decían algunas mamitas, es que quieren que vivamos en ese mundo de telenovela. Le digo, sí, pero yo no soy la gaviota, ni quiero serlo. Me daría vergüenza, a mí me daría vergüenza como mujer estar en el papel de esa señora. Sí, que puede ser la más guapa del país, pero por dentro es una porquería, junto con la gente que está a su lado. A mí no me gustaría de ninguna manera ni que me comparen tantito con esa tipa. Entonces yo digo, soy una persona normal, ¿no? Común y corriente, de un extracto social bajo, porque somos de clase baja, media baja, más baja que media. Es que aquí ya no hay las clases sociales. O sea, ya nada más es la baja y la muy baja. Y los intermedios. Así es. O sea, ya no hay. Ya acabaron con los intermedios. Decía Lucio Cabañas, y algo que me gustaba mucho de él, aquí hay dos, los ricos y los pobres. Así es, así estamos en este momento, esa es la realidad que estamos viviendo, y esto es lo que no podemos permitir que continúe. Porque siempre el esfuerzo, yo creo que los patitos de ustedes han pensado en algún momento, yo quiero que mis hijos sean universitarios y me voy a sacrificar como sea necesario para que ellos tengan una oportunidad. A nosotros nos están quitando esa oportunidad. ¿No? Y no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista docente, porque la gente que nos quieren poner al frente de los grupos no tiene la misma calidad moral que tiene un maestro, que yo de verdad mis respetos, yo quiero públicamente decirle, maestro, ¿verdad? Mis respetos para usted, es nuestro ídolo, lo admiramos, lo respetamos por el espíritu de sacrificio. Yo hoy en la mañana les decía muy enojada a las mamás que estaban de pronto diciendo, pues es que mejor ya dejamos así las cosas, no podemos echarnos para atrás. Tú ya firmaste y dijiste, porque estamos firmando actas constitutivas de los comités de las escuelas. Para que no haya así de que me echo para atrás y ya no juego, ya me recojo mis barbies y me voy. ¿No? Eso ya está así como que muy formal. Ellos tienen que firmar y comprometerse con el movimiento. Entonces les digo, no, es que no puede ser. Pues nada más. A mí me enseñó a leer un maestro. Yo le tengo mucho respeto. Incluso yo tuve, permíteme anecdotar un poquito. Yo tuve dos maestras que eran terribles, ¿eh? Una me aventaba el borrador, otra me daba reglazos. Pero aún así, yo amo a esas maestras. Porque la que me pegaba reglazos fue la que me enseñó matemáticas. Y yo adoro las matemáticas por esa maestra. Me enseñó a amar las matemáticas. Reglazos. Aquí no hay de que no te gusta. Lo haces o lo haces, ¿no? Y me enseñó, me condujo de tal manera que yo aprendí a amar las matemáticas. Y la maestra me aventaba el borrador, me decía, yo soy muy dispersa, siempre he sido muy dispersa. Pon atención, niña. A mí también me y yo con la niña, que pongas atención en el borrador. Entonces yo aprendí a escuchar. Y aprendí a leer entre líneas. Y me enseñó un maestro. Y eso no se paga con nada. Si yo pude sacar a mis hijas adelante fue gracias a la educación que me dieron, a la cultura que me dieron mis maestros, que me enseñaron a pensar. Y lo mismo es para los que están allá arriba, que ya se les olvidó que alguien les enseñó a leer y a escribir, y en su casa les enseñaron a fregar al prójimo y es otro boleto, ¿no? Pero ellos saben leer y escribir por un maestro. Bueno, algunos, porque estamos hablando de que si no sabe leer, ¿cómo le va a hacer? Ahorita que decían esto es urgente, sí, es lo más urgente en este momento es evaluar al presidente. Eso es lo verdaderamente urgente en el país. Y ya sabemos que está reprobado, porque ¿y cómo le va a hacer si no sabe leer? La otra. ¿Cuál es la otra? Para Peña, nunca ser. Entonces son ese tipo de cosas las que nos tienen aquí
en la lucha. Esa reforma, repito, para mí es furia, punitiva y malvada, maquiavélica. No podemos permitir. Además, ni es válida, ¿no? Desde el momento en que no se firmó en el Congreso, desde mi pobre entender, si no se firmó en el Congreso no vale nada. Porque no había condiciones políticas o de guerra en el país. Porque eso se permite solamente cuando hay guerra en el país, que no se ocupe la Cámara de Diputados para lo que es. Entonces, si estos cuates no fueron a la Cámara de Diputados a firmar esa reforma, la reforma no vale nada y no la pueden imponer. Digo, no soy abogada, soy nada más una ama de casa que, repito, sé leer y sé pensar. Y después eso fue gracias a un maestro. Y aquí está nuestro Berna. Pues vamos a un corte musical y regresamos para que el maestro Berna nos platique cuál ha sido su experiencia en este trabajo y pues también que nos hable acerca de la situación de Oaxaca. Vamos un cortecito musical. ¿Cuál nos había dicho? Se vende mi país, Di, por favor. Ahora somos compañeros allá. Y pues, saludos nuevamente a Hugo García, de Filosofía y Letras. Me dice que nos está escuchando, que hay muchos bloqueos nuevamente en la Ciudad de México el día de hoy. Y a la compañera Edith, que en un momento, antes de, más bien regresando del corte musical, daré lectura de la información que me manda de las escuelas de Iztapalapa. Muchas gracias por escucharnos.